Bueno, ¿qué representa la arquitectura en mi vida? Es una forma de vida, aunque se repita esto, ¿no? Pero para mí nunca lo viví como una profesión, lo viví como algo natural. Yo de chico, ya de muy chico, iba al estudio, al viejo estudio de la calle Solís, donde jugaba con las maquetas o acompañaba a mi padre los sábados a las obras. Entonces, para mí era algo natural que fui mamando. Entonces, siempre fue algo normal que se fue dando de esa manera. Lo que hemos generado a lo largo de la historia es justamente lo contrario. Es que nuestras obras se inserten y no generen un impacto, sino que se incorporen al tejido como si siempre estuvieran hechos y que sea como una pieza faltante dentro del rompecabezas. Tenemos algunos ejemplos, como Libertador 4444, enfrente al hipódromo, en el cual hay dos edificios laterales que se han incorporado a las medianeras y una torre que está atrás, el edificio de Somisa, en Avenida Belgrano y Diagonal, con lo cual toma perfectamente el terreno. Es una obra ya de muchos años y que ha quedado muy bien. Y después, obras de viviendas en la calle Monroe, al 2200, y otra que estamos acá haciendo, el Libertador al 200 en Vicente López, en el cual también nos tomamos de la medianera y completamos el tejido. Bueno, sin lugar a duda, mi inspiración o mi referente fue mi padre. Al haber estado tanto tiempo con él y viendo proyectos de chicos, jugando y participando, y después ya, antes de recibirme, ya iba al estudio, participaba en algunos concursos, entonces siempre fue algo muy natural, él fue mi fuente de inspiración. Bueno, creemos en Mario Roberto Álvarez y Asociados que los elementos que tratamos de incorporar son en hacer cosas simples, que perduren en el tiempo, que se incorporen de una buena manera a su entorno y que parezcan proyectos que hace años que están construidos. A mí a veces me parece que hay obras de arquitectura que uno pasa y dice, ¿qué quiso hacer este colega acá? ¿No? Entonces me parece que hay arquitectura que te grita y hay arquitectura que se incorpora y se mimetiza con el entorno. Creo en una arquitectura de sobriedad, con funcionalidad. Y nuestras obras creo que son un ejemplo de eso. Creo que envejecen bien y a través de los años la esencia que tenían cuando fueron realizadas perduran. Bueno, ¿qué siento cuando paso por una obra que hizo el estudio? En realidad, quizás no pienso mucho en que hay gente que está viviendo ahí. O cómo vive, por supuesto, algunos amigos conozco que viven y me entero y me cuentan y están generalmente muy contentos, pero realmente la tremenda satisfacción es haber podido terminar esa obra. Realmente a veces la gente no se da cuenta de lo difícil que es poder hacer una obra con los vaivenes, los temas económicos, los problemas que a veces se suscitan en las obras. Entonces, realmente a veces pasar y verla realizada, uno dice, por fin lo logré. La arquitectura influye en la vida de las personas de distintas maneras. Yo creo que es de suma importancia para una sociedad, ¿no? Nos marca el entorno en que vivimos. Es arte y ciencia y se mezcla razón y la emoción. Las ciudades y las arquitecturas deben ir adaptándose a las necesidades de la sociedad, deben ir evolucionando y deben ir contemplando las necesidades que tienen. Esto evidentemente sucede en el tiempo. Hay ciudades que ya están hechas y terminadas, pero bueno. El movimiento es permanente y hay que ir adaptándose a los cambios de todos los días. La arquitectura surgió como una cosa individual. Fijémonos, por ejemplo, en la época de las cavernas, había una cueva y después, bueno, apareció otra cueva al lado y otra cueva al lado y se fueron generando situaciones en las cuales el mismo hombre fue generando, a partir de un acto individual, después de un acto colectivo, donde de alguna manera trató de ir insertando sus distintas necesidades individuales conformando una urbe. Cuando me preguntan qué consejo le daría a algún arquitecto joven que recién está metiéndose en la profesión,
Fundamentalmente le diría que sea honesto consigo mismo y consecuente con lo que piensa y lo traslade a sus proyectos. Creo que es un gran error querer complacer al cliente, decirle que sí. Uno tiene que actuar no solamente como arquitecto, sino también como si fuera un médico clínico, en el cual le tiene que aconsejar lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Generalmente eso es difícil porque puede generar algún tipo de enfrentamiento, pero creo que a la larga es lo que el cliente valora cuando uno le dice lo que siente y lo que piensa, con sustento, con criterio, con funcionalidad. Creo que es fundamental, creo que no hay que traicionarse, tampoco creo que no hay que enamorarse de la primera idea. Creo que es un error cuando uno por ahí tiene la suerte que le sale una idea y dice ya está, no, hay que seguir y tener muchas horas sobre el tablero. Creo que de esa manera uno se va a sentir que por lo menos al final de ese proceso entendió que lo que hizo fue lo que mejor pudo hacer. Yo creo que el protagonismo del futuro cercano de las ciudades es que cada vez va a haber mayor concentración de habitantes en las ciudades. Creo que la gente buscará tratar de trasladarse menos, gastar menor energía, ya sea cualquiera eléctrica, combustibles o lo que fuere, y si es posible también moverse caminando o en bicicleta. El desafío será ver cómo estas ciudades del futuro combinen la vida de trabajo, recreación y esparcimiento para dar una mejor calidad de vida a los habitantes de esa ciudad. Bueno, espero que muchos y diferentes de distintas situaciones, pero creo que algo que siempre me gustó y alguna vez estuvimos cerca es hacer un estadio. Es algo que también de chico siempre dibujaba, tribunas, graderías. Todo nuevo desarrollo que cae al estudio para nosotros es un verdadero desafío. Lo es porque cualquiera sea la escala, nosotros sentimos que tenemos la necesidad de concretar ese proyecto como si fuera el único que tenemos. Nosotros entendemos que dedicándonos podemos realizar las cosas lo mejor posible. Por lo menos intentamos hacerlo y día a día ponemos esfuerzo, dedicación, trabajo, intentamos generar estos proyectos que todos ustedes conocen. Creo que el mayor desafío para nosotros arquitectos es poder ayudar al cliente a generar no solamente un proyecto de arquitectura, sino un proyecto de negocio. Por eso es el motivo que nos vienen a buscar. Creo que además lo más importante es poder concretarlas. La idea no es que quede en papel, sino la arquitectura son las obras que se pueden hacer y se hacen. Actualmente MRA Masá está desarrollando un proyecto muy, muy interesante en el partido de San Fernando que realmente impacta porque es un proyecto a escala urbana en el cual está ocupado por 9 hectáreas. Es un desarrollo que tiene 350.000 metros y no solamente además del master plan, sino creo que este proyecto va a ser una forma de vida y que va a marcar un poco un antes y un después, no solamente en esa zona, sino también en la forma de vivir. Creo que este proyecto no tiene antecedentes en la arquitectura argentina, se llama Bliss y creo que va a generar un antes y un después. El desarrollo sustentable que vemos en nuestras obras de arquitectura tiene que ver con la aplicación de las nuevas tecnologías. El estudio desde hace tiempo viene practicando esto cuando no existían lo que después se llamaron edificios inteligentes. Ya en centros sanitarios hechos en el año 40 y pico por mi padre se aplicaba un principio básico que es la ventilación cruzada, que imaginémonos ahora con el tema del COVID la vigencia que tiene versus el edificio hermético. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos aplicando la tecnología de edificios LEED. Es una tecnología en la cual tratamos de aplicar los materiales del lugar. Ha habido grandes avances en cambios de carpintería, en temas de vidrios, en el recupero del agua, por ejemplo, de condensado de los equipos de aire acondicionado. Esto nos permite reutilizarla después para riego, nos permite también, en algunos casos, para otras funciones. Creo que la tecnología hoy es fundamental, hay que aplicarla día a día. Creo que
la preservación de los recursos naturales está cada vez más en boga y ha llegado para quedarse. Creo firmemente en que debemos cuidar el medio ambiente. MRA Massá fue el primer estudio en aplicar las normas LEED, el edificio de Madero Office, que ha sido premiado, resume un poco todas las tecnologías que mencioné antes, ¿no?, y que se han aplicado. Bueno, cuando a veces me preguntan cómo es un día de un arquitecto, bueno, en el caso mío particular es bastante divertido, bastante variado. A mí me gustan las obras, con lo cual tengo a veces a cargo direcciones de obra, me gusta ir a verlas, me gusta cómo van creciendo, cómo van subiendo, cómo van apareciendo con el entorno. Después tenemos la parte del tablero, del proyecto, cambiar con colegas, compañeros dentro del estudio, nuestros arquitectos, ahora con la incorporación de mi hijo. Creo que con la incorporación de Jerónimo, Mario Roberto también, le hemos puesto el nombre y la continuidad, y otros compañeros jóvenes también que han entrado en el estudio, es fundamental para que haya una renovación y un empuje de la sangre joven, como pasó también como fue con mi padre, conmigo, y ahora es con la tercera generación. La profesión del arquitecto tiene algo, no sé, quizás puede pasar en otras profesiones también, pero voy a hablar de la mía, que es la que conozco un poco. Creo que uno sigue pensando hasta medio dormido. A mí me pasa la noche que estoy pensando en la resolución de algo y al día siguiente me levanto y agarro un papelito y se me ocurre una idea. Entonces creo que la cabeza, eso que la cabeza no descansa, quizás sea una tortura para algunos, pero para mí es apasionante porque sigo pensando o por ahí en un viaje estoy manejando y también se me van ocurriendo ideas que después hay que llevarlas al papel y a la realidad y validarlas con los ingenieros y buscarlas. Creo que las ideas están en el aire y siempre hay que tratar de agarrarlas y bajarlas a la realidad. Creo que a través de los años hay algo que pienso y por ahí lo resumo de esta manera. Después de tantos años de experiencia, podría pensar que las sabe todas, y yo creo que ese es el error. Yo creo que siempre, todos los días, uno tiene algo para aprender, y creo que además uno con los años de experiencia tiene menos margen para equivocarse. No debería equivocarse. Bueno, como arquitecto creo que es una profesión muy divertida. A mí me gusta mucho relacionarme con todos. Me gusta la obra, me gusta estar con los ingenieros, me gusta las reuniones de obra en las cuales se debaten sistemas constructivos, me gusta la parte de documentación, la parte legal, todo lo que tenga que ver con pliegos, con todo lo que tenga que ver con las contrataciones. Creo que es una profesión maravillosa, es muy divertida. Hoy en día se han incorporado además una gran cantidad de áreas que antes existían, pero que hoy en día con la tecnología, como temas de luminotecnia, representaciones de imágenes. Creo que la arquitectura es un todo. Creo que uno proyecta de adentro hacia afuera. Creo que lo de afuera es un poco la consecuencia de la función que hay adentro, ¿no? La forma sigue a la función. Entonces, nosotros como arquitectos siempre tratamos de darle a nuestras obras estéticamente lo mejor posible, pero responden evidentemente a las necesidades interiores. Nos preocupa muchísimo todo lo que sucede adentro del edificio, por eso somos bastante especiales, por decirlo de alguna manera, en relación al interiorismo. Creemos que nosotros tenemos en mente la capacidad y la concepción del edificio, cómo lo queremos y cómo lo vemos terminado, por supuesto con la incorporación de interioristas, que hoy en día trabajamos paralelamente con ellos, formamos un buen equipo y logramos un buen resultado. Nosotros nos hemos mudado a Vicente López después de muchos años, a un nuevo estudio. Realmente estamos felices de estar acá. Nos costó irnos de nuestra vieja base de muchísimos años, pero bueno, todo cambio, no digo que genere un rechazo, pero es un movimiento. Hoy en día estamos acá, estamos felices, siempre nos acordamos del viejo estudio de la calle Solís. Y bueno, tiene que ver esto también con la nueva tecnología. Es un estudio nuevo donde hemos incorporado una gran cantidad de equipos, programas, formas de ver la arquitectura, imágenes 3D.
estamos muy contentos de estar trabajando acá. Bueno, finalmente agradecer a Irva Porcelanatos la oportunidad de haberme elegido para esta charla. Saludar desde acá a todos los arquitectos, colegas, que tenemos muchos amigos. Y espero que ellos sientan lo mismo que yo, o más o menos algo parecido, en relación a cómo vive el arquitecto día a día los proyectos y cómo son sus esperanzas de futuro para nuevas obras. Bueno, desde Mario Roberto Álvarez y Asociados, ahora MRA Massá, saludamos a todos los colegas y les deseamos que tengan un muy feliz día, el Día del Arquitecto Argentino.